God is good. Dios es bueno. I'm so happy to be back here. Me alegra tanto estar otra vez acá. And I'm happy to be with my family outside of Sri Lanka, the Alvarez family and Hosanna family. Y me alegra estar aquí con mi familia fuera de Sri Lanka, la familia Álvarez y la familia de Hosanna. I've been coming here for almost 30 years. He estado viniendo aquí por ya casi 30 años. And this pastor has been by my side for almost 30 years. Y este pastor ha estado junto a mí por casi 30 años. Interpreting for me. Interpretándome. Isn't this the best interpreter in the world? ¿No es acaso el mejor intérprete del mundo? Come on. Vamos. I preach in many countries. Predico en muchos países. But Kennedy is the best interpreter. Pero Kennedy es el mejor intérprete. Yesterday I did something also that was excellent. Ayer también hice algo excelente. I got to go fishing. Logré ir a pescar. Oh, it was so good. Oh, fue tan bueno aquello. And we went and in a boat, and we normally you go sometimes 8 hours, you don't even get one bite. Nos fuimos en un bote y normalmente a veces en 8 horas nada pica. But yesterday, pero ayer, we caught 9 fish. Pescamos 9 peces. And I was so happy. Y yo tan feliz. You know, my father, Pastor Colton, loved to fish. ¿Sabe, si usted se acuerda de mi padre, el Pastor Colton, él le amaba mucho el ir de pesca. And we don't get a chance to fish much, but yesterday was a good day. Y no siempre tenemos la oportunidad de ir de pesca, pero ayer fue un buen día. But I want to tell you, the thrill of fishing was good. I held 2 fish like this in my hands and took a photo. Pero quiero decirles que la alegría, la emoción de pescar fue tan buena que por lo menos tuve 2 peces como de este tamaño en mis manos y hasta me saqué fotos. But you know, that thrill goes away. Pero ¿sabe qué? Esa alegría momentánea se va. But you know what Jesus told you and me? ¿Más sabes lo que Jesús le dijo a usted y a mí? He told you and me to be fishers of men. Nos dijo tanto a usted como a mí que seamos pescadores de hombres. We must fish the people in our families. Debemos pescar a aquellos en nuestra familia. Fish the people at work. Pescar a nuestros compañeros de trabajo. In our neighborhood. En el barrio. Our school friends. Compañeros de clases. And you know what? That thrill will never go away because that's the only thing we can take with us back when we leave this earth. Y sabes qué, esa sí es una alegría que nunca se va a disolver porque es lo único que podremos llevarnos con nosotros al salir de esta tierra. You know, like I said on Friday. ¿Sabe? Como dije el viernes. Our world has changed. Nuestro mundo ha cambiado. Our world is a shaky world. Es un mundo tambaleante. Look at you. Mírate. I can't see your teeth. No puedo ver tus dientes. All of you are in mask. Todos enmascarados. Actually, a lot of you are looking better than ever, much prettier than ever. Realmente, muchos de ustedes se ven hasta muchísimo mejor que antes, más hermosos. You know why? ¿Sabe por qué? Because half your face is covered. Porque la mitad de su rostro está tapado. I'm only joking. Eso es una broma. No, but our world has changed. Un relajo, no, pero nuestro mundo ha cambiado. We can't do the things we used to do. No podemos hacer lo que antes hacíamos. Everything is different. Todo ha cambiado. COVID-19 has changed everything. El COVID-19 todo lo cambió. And we have got into shaky ground. Y estamos en terreno resbaladizo, tembloroso. And what has this done? It has brought fear and replaced faith and belief. Y como resultado, esto ha traído temor para sustituir la fe y el creer. And fear brings hopelessness. Y el temor trae desesperanza. That's why the theme for this year is the God of hope. Por eso es que el lema de este año es el Dios de esperanza. The God of hope is your source of hope. El Dios de esperanza es tu fuente de esperanza. Some of you put hope in money.
Algunos depositaron su esperanza en el dinero. Pusieron su esperanza en la posición. You put hope in things. Que ostentaban y pusieron la esperanza en cosas. And what happened in 2020? Everything got leveled down. ¿Y qué pasó en el 2020? Todo se desmoronó. And today we are saying, what is happening? Everything is shaky. Y hoy día nos la pasamos diciendo, ¿qué está pasando? Todo está temblando. But Romans 15:13 says the God of hope is our source. Mas Romanos 15:13 dice que el Dios de fe es él es nuestra fuente de esperanza. Hallelujah. Hallelujah. You know, in Sri Lanka, like I mentioned the other day, in 2020, we had only 14 deaths. ¿Sabe qué? Como dije los otros días, allá en Sri Lanka, durante todo el año 2020, solo hubo un total de 14 decesos. But in 2019, we had the suicide bombs on Easter Sunday, where 3 churches were bombed. Sin embargo, el año anterior, el 2019, tuvimos situaciones, al menos 3 veces, de atentados con bomba contra iglesias mismas. 400 people lost their lives. En los cuales unas 400 personas perdieron la vida. One bomber came to the church and he blew himself up where the Sunday school children were. Un terrorista llegó a la iglesia y se hizo estallar a sí mismo en el lugar donde se reunían los niños para la escuela dominical. And we are just coming out of that. Y apenas estamos saliendo de aquello. When 2020 the COVID-19 hit. Cuando de pronto en el 2020 golpea el COVID-19. But we only lost 14 people. Sin embargo, solamente hubo pérdida de 14 personas. Then 2021 came. Luego llega el 2021. The Delta variant. La variante Delta. And in a few months, y en pocos meses, we went from 14 deaths, nos fuimos de tan solo 14 decesos, to 14,000 deaths, a 14,000 muertes. And death became a very common place. Y la muerte como que se acomodó en el lugar. In our church we had over 40 funerals. En nuestra congregación tuvimos que presidir como 40 funerales. In a few months. En pocos meses. Everybody was shocked. Y todo el mundo impactado. We were worried. Preocupados. Suddenly people lost their foundation. De pronto la gente perdía su fundación. There are some of you today, you are worried. Algunos de ustedes hoy día están preocupados. Some of you are praying and hoping that you can go back to those days before COVID-19. Algunos inclusive orando están añorando los días antes del COVID-19. But I want to tell you, child of God. Pero quiero decirle a usted, hijo, hija de Dios. How many of you can raise your hand and say, I am a child of God? ¿Cuántos aquí pueden levantar la mano y decir, soy hijo de Dios? Let me see your hand. Déjame ver su mano. You see, if you're a child of God, you believe in the word of God. Verá, si usted es hijo o hija de Dios, crees en la palabra de Dios. We don't get shocked by these things. No somos movidos por estas cosas. The world I live in is a terrible world. El mundo en el que vivo es un mundo terrible. But for the child of God, God has given us a plan. Mas para el hijo de Dios, Dios nos ha dado un plan. He has told us what's going to happen. Ya nos predijo lo que iba a pasar. So I'm telling you, don't fear. Así que te digo, no temas. God has a plan. Dios tiene un plan. You know, when COVID-19 came, ¿sabe cuando llegó el COVID-19? Oh, Jesus was not wringing his hands and saying, oh my goodness, COVID has come. Now what are we going to do? ¿Será que Jesús estaba ahí frotándose las manos y diciendo, oh Dios mío, llegó el COVID-19, ¿qué haremos? Do you think Jesus was shocked? ¿Cree usted que Jesús quedó impactado? ¿Ah? 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 Do you think? No. ¿Lo crees? No. 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 You're not going to live here forever. Aquí no vas a vivir por siempre. But God has a plan for you. Pero Dios tiene un plan para usted. In the short time we have. En el poco tiempo que queda. God wants to use you. Dios te quiere usar. He wants to do His will in your life. Quiere hacer su voluntad en tu vida. He created you for His purpose. Te creó para su propósito. No point running after politicians. Así que no hay sentido en recurrir a los políticos. Or running after men. O ir en pos de los hombres. Even they don't know what to do. Aún ellos no saben ni qué hacer. Nobody has hope. Nadie tiene esperanza. But today the God of hope is your God. Mas hoy el Dios de esperanza es tu Dios. So,
How do you remain firm in the shaky, fickle world? Entonces, ¿cómo permanece uno firme en este mundo tan tambaleante? You know, I want to tell you, don't fear change. ¿Sabe qué? Quiero decirle a usted, no tema a los cambios. Do you hear me? ¿Me oyó? Don't fear change. No tema a los cambios. Changes are going to happen. Vendrán cambios. Changes will happen. Sucederán cambios. But nothing should shock you. Pero nada debe moverte. Because God is not just the God of the good times. God is also the God of the hard times. Porque Dios no es tan solo el Dios de los tiempos buenos. Él sigue siendo Dios en los tiempos malos. I know we resent change. Sé que no asimilamos mucho lo de los cambios. You know, sometimes when change comes into your life, like it has come now, when change comes, what happens? It brings you anxiety and worry. ¿Sabe qué? A veces cuando vienen cambios a la vida, como en el presente, lo que te trae son temores y ansiedades. Let's look at a few things. Miremos varias cosas. First thing is, in life today, everything is speeding up. Lo primero es que en la vida actual todo como que se está acelerando. Today there is more technology than ever before. Hoy día hay más tecnología que nunca. And everything is going faster. Y todo se acelera. Progress has never slowed down anything except probably the death process. El progreso nunca ha hecho desacelerarse nada o quizás solo el proceso de muerte. Have you noticed now it takes longer to die? Y vemos que hoy día toma más tiempo morirse. Why? Because you go cardiac arrest, they put you on a machine and they keep you longer. ¿Por qué? Porque si tienes problemas cardíacos, te ponen en una máquina y te prolonga un poco la vida. You see, technology is speeding everything up. O sea que la tecnología todo lo está acelerando. How many of you have heard about the bullet trains in Japan? ¿Cuántos han oído acerca del tren bullock en Japón? 150 to 175 miles, the train goes very fast. 150 a 175 millas, este tren se desplaza de manera raudo. So many people in Japan were very happy. Así que muchos en Japón se alegraron. They thought they can go to the countryside and see the whole Japanese countryside much faster than before. Porque entendieron que podrían moverse a las partes rurales de Japón y observarlo todo mucho más rápidamente. But you know what? They discovered one problem. Pero ¿sabe qué? Se dieron cuenta de un problema. When you're going that fast, you can't focus on anything. Everything becomes a bit blurred. A esa velocidad, difícilmente puede uno enfocarse en algo. Todo se vuelve incierto. You see, even in our life, that's the same principle. Verá usted, aún en nuestra propia vida, el mismo principio es aplicable. The pace of life has got much faster. El estado de la forma de vida se ha vuelto mucho más rápida. And we can't focus on anything. Y eso nos impide mantener un buen enfoque en lo que sea. Everything is fast. Todo es más rápido. You see, I'm telling you, child of God, sometimes in our lives, we have to downshift and slow down a bit. Verá, trato de hacerle a usted entender, hijo o hija de Dios, que en nuestra vida a veces es necesario desacelerar un poco. You got to stop and focus on why God created you. Hay que hacer un alto y enfocarse en por qué Dios lo creó a usted. God made only one of you. Dios hizo tan solo uno de ti. God has a specific plan for you. Dios tiene un plan específico para usted. And God wants to use you. Y Dios a usted le quiere usar. But see, everything is so blurred now. Pero verá, todo se ve tan turbio ahora. Oh, I got to do this. I got to do that. Oh, esto lo tengo que hacer y lo otro. I want to leave this country. Go to that country. Debo abandonar este país, irme al otro país. And God is saying no. Y Dios dice no. I made you Panamanian. Yo te hice panameño. I made you speak Spanish. Yo hice que hablaras español. I made you like rice and beans. Yo te hice así como el arroz con frijoles. I have an anointing on you. Tengo una unción sobre ti. I called you. Te llamé. I saved you. Te salvé. For my purpose. Para mi propósito. Not just to survive in this world. No tan solo para sobrevivir en el mundo. Slow down. Desacelera. Seek God. Despacio, busca a Dios. Find out what he wants to do. Averigua lo que él quiere hacer. So everything is speeding up. Así que todo se está acelerando. The second thing is, every decision is getting complicated.
Lo segundo es que la toma de decisiones se está complicando. Even simple decisions today are very complicated. Aún decisiones sencillas hoy día se han vuelto complicadas. You know, technology has connected the whole world. A world which was very big and far is very small. Aunque ciertamente la tecnología ha conectado a todo nuestro mundo que era tan grande y ahora se ve tan pequeño. I live on the other side of the world, about 15,000 miles away. Por ejemplo, yo vivo del otro lado del mundo, a una distancia de unas 15,000 millas. But today, pero hoy, when the Asian stock market crashes, Wall Street in New York gets shaken, gets a hiccup. Cuando la bolsa de valores allá en la India, en Asia, colapsa, también es estremecido la bolsa de valores en Nueva York. You see, when the Taliban starts another terrorist phase in Asia, suddenly in Panama by dinner time, you are already talking about it. Por ejemplo, cuando accionaron los talibanes allá en el sector donde están, acá en Panamá, usted cenando de una vez se dio cuenta, se enteró. Our world is very close now. En otras palabras, nuestro mundo se ha acercado mucho ahora. Another thing that complicates our lives is we have too many choices. Otra cosa que complica nuestra vida es que hay demasiadas opciones. When I go to a shopping mall here in Panama, cuando voy, por ejemplo, a un centro comercial aquí en Panamá, and I try to buy shampoo for my hair, y busco shampoo para mi cabello. Have you noticed you have 50 types of shampoo? No sé si usted se dio cuenta, hay al menos 50 diferentes marcas de shampoo. This one and that one, and then people still fuss that their brand is not there. Este o aquello y el otro, y alguien te dice, bueno, la marca que yo uso ni siquiera la veo aquí. Many, many choices. Muchas, pero muchas opciones. More complicated, more anxiety. Más complicado, más ansiedad. The third thing is, lo tercero es, today every value that we have is being challenged. Hoy día todos los valores que tenemos están siendo desafiados. Today right is being called wrong. Hoy día a lo bueno se le llama malo. Today wrong is being called right. Y lo incorrecto es catalogado como correcto. Today people are saying that there is nothing called right or wrong. Algunos hoy día dicen, bueno, eso de lo bueno y lo malo son conceptos relativos. There are some people who come and tell me, you know, there are no absolutes in life. Y algunos se me acercan y me dicen, ¿sabes qué? Eso de lo la absolutividad en la vida no existe. I want to ask them, are you absolutely sure? Y yo les respondo, ¿estás acaso absolutamente seguro? You see, that's an absolute. Eso es un absoluto. So we are supposed to do, but what are we supposed to do when life is getting so fast, so complicated, and our values are being challenged? Entonces el detalle aquí es que se supone que debemos hacer nosotros cuando la vida se vuelve tan complicada y nuestros valores están siendo desafiados. I want to tell you from God's word, you are a winner. Permítame decirle a usted, a partir de la palabra de Dios, sigue usted siendo un ganador. Nothing can take you down. Nada te puede derribar. You will be on firm ground. Te mantendrá sobre terreno fuerte. If you will not depend on man and start depending on God. Y firme, si usted se dispone a dejar de depender del hombre y a confiar en Dios. I want to give you three things that you're going to hold on to. Quiero darle a usted tres cosas de las que usted se va a agarrar. And if you hold on to these three things. Y si usted se agarra de estas tres cosas. God is going to see you through. Dios se encargará de que salgas adelante. Write this down, get it in your mind, get it in your heart. Escriba esto, métalo en su mente y en su corazón. The first thing. Lo primero. God's love for you never changes. El amor de Dios para usted nunca cambia. God's love for you never changes. El amor de Dios hacia ti nunca cambia. Look at God's word, Malachi 3:6. Mira la palabra de Dios en Malaquías 3:6. Malachi 3:6 says, I am the Lord, I do not change. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. I am God, I do not change. Soy Dios y no cambio. You know why doesn't God change? ¿Sabe por qué es que Dios no cambia? You know why God doesn't change? ¿Sabe usted por qué Dios no cambia?
Because God is perfect. Porque Dios es perfecto. God cannot get any better. Dios no puede mejorarse a sí mismo. And God cannot get any worse. Y Dios no puede empeorarse a sí mismo. That's why God doesn't change. Por eso es que Dios no cambia. He says, I never change. Él dice, yo no cambio. Look at Jeremiah 31:3. Mira lo que dice Jeremías 31:3. Jeremiah 31:3. Jeremías 31:3. I have loved you, my people, with an everlasting love, with unfailing love. I have drawn you to myself. Jeremías 31:3. Porque con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hallelujah! Hallelujah! You see, that's unchanging love. ¿Lo ve? Eso es un amor inalterable. That's everlasting love. Eso es amor eterno. You see, listen to me. ¿Lo ve? Óigame. You know why God created you? ¿Sabes por qué Dios te creó? God didn't create you to get you to work for him. Dios no te creó para lograr que tú trabajes para él. God didn't create you to get something done. Dios no te creó en primera instancia para que tú lleves a cabo algo. No, God created you. Listen to me. God created you just to love you. No, Dios te creó, escúchame. Dios te creó tan solo para amarte. God created you to love you. Dios te creó para amarte. Do you know something else? ¿Sabes algo más? There is nothing you can do to stop God from loving you. No hay nada que pueda usted hacer para impedir que Dios te siga amando. Nothing. Nada. Nothing. Nada. No sin. Ningún pecado. No rejection. Ningún rechazo. Nothing you can do to stop God from loving you. Nada puede usted hacer para impedir que Dios le siga a usted amando. You see, the devil has lied to some of you. Verás, el diablo ha mentido a alguno de ustedes. And said, oh, you've gone too far. Y te ha dicho, es que mira, has llegado demasiado you lejos. You have backslidden. Te has descarriado. You've done something so bad. Hiciste algo tan malo. But there is nothing you can do to stop God from loving you. Pero no hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte. God is consistent. Dios es consistente. God is not moody. Dios no es moody. God doesn't have a bad day. O sea que él no es movedizo, él no tiene un día malo. God doesn't get up from the wrong side of the bed. Dios no se levanta del lado incorrecto de la cama. God is unchanging and everlasting, the Bible says. Dios es incambiable y eterno, dice la Biblia. Isn't it great that our God is a consistent God? ¿No es algo grandioso de que nuestro Dios es un Dios consistente? Isn't that great? ¿No es eso grandioso? You know why? Because human beings, we are inconsistent. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los seres humanos somos inconsistentes. You know, God loves me on my good days just as much he loves me on my bad days. ¿Sabe qué? Dios me ama en mis días malos tanto como me ama en mis días buenos. You see, God is close to me when I think he's close to me, and God is close to me when I don't think he's close to me. Verá usted, Dios se mantiene pegadito a mí cuando yo creo que es así, y cuando yo no siento que está muy cerca de mí, él sigue bien cerca de mí. You know why? God's love is not based on your performance or my performance. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios no depende de tu conducta o de la mía. God's love is based on who he is, his character. El amor de Dios está basado en quién es él, en su carácter. Human love is fickle. It's shaky. El amor humano es algo movedizo. You know, we love, then we don't love. ¿Sabe qué? Un rato amamos, otro rato no. We are hot one time, next time we are cold. Un rato estamos calientes, otro rato frío. I run into some ladies who sometimes tell me, "Oh, my husband is not the man that I married." He hablado con algunas damas, algunas mujeres o hermanas que me dicen, "Oh, lo que pasa es que mi esposo ya no es el hombre con quien yo me casé." Well, my friend, you are not the person he married either. Bueno, hermana, pero usted tampoco es la persona con quien él se amó tampoco. We all change. Todos cambiamos. We're human. Somos humanos. One day we are hero, next day we are zero. Un día somos héroes, el otro día somos cero a la izquierda. Because human love is fickle. Porque así es el amor humano.
You know, I want to tell you the truth. ¿Sabe qué? Déjeme decirle la verdad. On some days I don't want to love anybody even though I'm a pastor. Hay algunos días en los que yo no quiero amar a nadie aun siendo pastor. I'm grumpy. Así, yo soy de I'm grouchy. De refunfuñón y bravo. Some days I take out my frustration on the people who are closest to me. A veces saco toda mi frustración con quienes, con los más allegados a mí. And this bothers me. Y esto me preocupa. Because sometimes I hurt the people I love the most. Porque a veces llego al punto de lastimar a quienes más amo. Why do I do that? ¿Por qué hago eso? Because I'm human. Por ser humano. My life is inconsistent. Mi vida es inconsistente. But on the other hand, pero por el otro lado, God, Dios, is consistent. Es consistente. God, Dios, never changes. Jamás cambia. God is the source of your hope. Dios es la fuente de tu esperanza. You have hope because of God. Usted tiene esperanza por causa de Dios. He is consistent. Él es consistente. What he says he will do for you. Lo que dijo que hará por ti. Look at Isaiah 54 verse 10. Mire lo que dice Isaías 54 verso 10. Isaiah 54 10. Isaías 54 verso 10. For the mountains may move and the hills disappear, but even then my faithful love for you will remain. Isaías 54 10. Con todo eso Jehová quiso. Aleluya. 54 10. There it's there. 54 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. It never changes. Nunca cambia. You can count on God no matter what. Puedes contar con Dios lo que sea. God is never going to stop loving you. Dios nunca dejará de amarte. Hallelujah. Hallelujah. Stand up. Colóquese sobre sus pies. Stand up where you are. Colóquese en pie donde está. I want you to look at the screen and we are going to read together with Pastor Kennedy loud Romans 8:38. Quiero que usted mire a la pantalla y vamos a leer juntos aquí con el Pastor Kennedy Romanos 8:28. Romanos 8:28. Todos juntos, bien fuerte, en voz alta. Por lo cual estoy seguro. Okay. Loud, let's read it. I want you to get it in here. The promises of God never fail. Bien, pero en voz mucho más alta porque quiero que lo internalices. La promesa de Dios nunca falla. You know, some things that I say are cheap. Sabes, algunas de las cosas que yo digo resultan baratas. But the best sermon you can have is the word of God. Pero el mejor mensaje o prédica que usted puede tener es la palabra de Dios. This promise is for you. Esta promesa es para usted. It's for you. Es para usted. Take it in. Internalícelo. Take it in. Póngalo adentro. Métalo adentro. Go ahead. Ahí vamos una vez más. En voz pero bien alta. Dígalo conmigo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Aleluya. Aleluya. One more time. One more time. Una vez más, una vez más. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¡Aleluya! 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 Raise your hands. Levante your las hands. Manos, levante las manos. Raise your hands. Alce las manos. And I want you to say this with me. Y quiero que usted diga esto conmigo. Raise your hands. Say this with me. Con las manos en alto, diga esto conmigo. Sí. Cristo me ama. Sí, Cristo me ama.
la Biblia dice así. Now sing it from your heart. Ahora cántelo de todo corazón. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Aleluya, 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 aleluya. Hallelujah. Hallelujah. You know, that's a simple chorus I learned in Sunday school. ¿Sabe qué? Ese es un cántico tan sencillo que me aprendí en la escuela dominical. But today, as an adult of 60 years, it makes a lot more sense to me. Y aún hoy día, siendo un adulto de 60 años, tiene mucho más significado para mí. You can never stop God from loving you. Nunca podrás impedir que Dios te ame. It doesn't matter what has happened. No es asunto de lo que ha pasado. He's telling you this world is shaky. Él te está recordando, este mundo está tambaleante. But I am consistent. Mas yo soy consistente. I love you. Te amo. I love you. Te amo. I love you. Te amo. Hallelujah. 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 Be seated. Vuélvase a sentar. The second thing I want to leave with you very quickly. Lo segundo que deseo dejar con usted rápidamente. God's love for you never changes, number one. El amor de Dios por usted nunca cambia, número uno. Number two, God's word never changes. Número dos, la palabra de Dios nunca cambia. God's word never changes. La palabra de Dios nunca cambia. I'm talking about the laws, the commands, the principles, the rules. Everything in God's word brings life. Me refiero a las leyes, los mandamientos, los principios, las reglas. Todo en la palabra de Dios nunca cambia. Let's read Isaiah 40 and verse 8. Leamos Isaías 40, verso 8. Isaiah 48 says, "The grass withers, the flowers fade, but the word of God stands forever." Isaías 48 dice, "Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre." The word of God is eternal. La palabra de Dios es eterna. It never withers. Nunca se seca. Never gets stale. Nunca se marchita. God's word is never out of date. La palabra de Dios nunca se desactualiza. You know, when human beings get ideas and write something, it gets old. ¿Sabe qué? Cuando las ideas y los escritos son de los seres humanos, eso tiende a envejecer. Do you know they tell us when somebody writes a science textbook for grade 3 or grade 5 in school? Pierde vigencia. Por ejemplo, se nos dice que cuando alguien escribe un texto de ciencia como para tercer grado en los colegios, it takes 3 to 5 years to write the book. Le toma como entre de 3 a 5 años escribir ese texto. They said by the time the science book goes for print, o ese libro, it's already outdated. Y se nos dice que para cuando ya ese libro llega a la editorial, ya ha ido perdiendo vigencia, se va desactualizando. That's human ideas. Esas son ideas humanas. But my friend, I want to tell you. Pero hermanos, quiero decirles. Some people are saying that the word of God is now outdated. Algunos dicen hoy día que la palabra de Dios ha quedado obsoleta. It's not printed right. Que no ha sido escrita de la manera correcta. It has some faults in it. Que tiene algunas fallas en ella. It's not perfect. Que no, que es imperfecta. I want to tell you the translations in our languages may have problems, but the word of God has no problem. Quiero decirle a usted que las diferentes traducciones a nuestro idioma puede que tengan algunas fallas, pero la palabra de Dios en sí no tiene ninguna falla. You see, while human books are getting outdated. Mira, mientras los escritos, los libros humanos están perdiendo vigencia. I want to tell you this book was written over 1600 years. Déjeme decirle que este libro fue escrito ya por más de 1600 años.
40 authors wrote the book. 40 autores escribieron. In 3 continents. En 3 continentes. In 3 languages. En 3 idiomas. Over 1600 years. Ya hace más de 1600 años. But this book was inspired by the Holy Spirit. Pero este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. You see, how do you think that this book has uniformity and consistency written over 1600 years? ¿Cómo se explica que este libro tenga tanta uniformidad y consistencia habiendo sido escrito hace más de 1600 años? Over 40 authors. Más de 40 autores. And what happens? ¿Y qué pasó? Same theme. El mismo tema. Same theme. You know, they tell us that they took all these writings and put it together 1,000 years after all these writers were dead in the Old Testament. Mire, se nos dice que todos estos libros los tomaron y los unieron 1,000 años después de haber muerto todos estos autores de la antigüedad. How can it have one theme? ¿Cómo se explica que tenga un solo tema? It was written by so many different people. Fue escrito por tantas diferentes personas. The Bible was written by poets and by prophets. Algunos de los autores de la Biblia fueron poetas, otros profetas. By princes and by kings. Príncipes y reyes. By shepherds and by soldiers. Pastores y soldados. The Bible was written by an attorney and a medical doctor. La Biblia fue escrita por un abogado, por ejemplo, y también un doctor en medicina. It was written by prisoners and by fishermen. Fue escrito por prisioneros y por pescadores. All kinds of people wrote the word of God. Toda clase de personas escribieron la palabra de Dios. It was written in all kinds of places. Fue escrito en un sinnúmero de parajes. The Bible was written in a cave. La Biblia fue escrita en una cueva. Some of it was written on a ship. Otra parte sobre una barca. Some of it in homes. Otras partes en hogares, en some casas. Some of the Bible was written in the palace. Some of it was written in prison. Parte de la Biblia fue escrito en el palacio. Otras partes en la prisión. And all of that brings one principle. Y todo aquello se conjuga en un solo principio. One theme. Un tema. And that theme is the redemption of Jesus Christ from cover to cover. Y el tema central es la redención en Cristo Jesús de tapa a tapa. Over 1600 years. Más de 1600 años. Hallelujah. 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 You know why I tell you all this? ¿Sabe por qué le explico todo esto? Because one of the last day signs. Porque una de las señales del día final. If you look at the book of Matthew, chapter 24, 25, you'll see the last day signs. One of the main signs is deception. Si usted observa, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 25, se dará cuenta que una de las señales más grandes de los últimos tiempos será el alto grado de ¿qué? De engaños. You know, deception is not something that is out there in the world. Sabe que el engaño no es algo que se circunscribe solo allá afuera en el mundo. Deception is something that happens in the church with believers. El engaño es algo que sucede dentro de las iglesias con los creyentes. Because people outside can't be deceived. They don't know the truth. Porque los que están allá afuera, ¿qué van a ser engañados si ni siquiera conocen la verdad? And you know, deception is not way on this side, while the truth is way on this side. Y déjeme decirle algo en lo que se refiere al engaño. No es que el engaño está allá de aquel lado y la verdad está allá del otro lado. Deception goes like this together, almost close to the truth. El engaño va allí cerquita, casi a la par de la verdad. Then it goes a little bit off. Luego como que se distancia un poquito. And what happens? ¿Y qué sucede? What happens when a plane leaves Panama and goes to London? ¿Qué pasa cuando despega un avión desde Panamá en dirección a Londres? And it's only 1 degree off at the beginning. Y al principio solamente él está a un grado. At the beginning it looks like it's very close to the truth. Al principio aparenta que está bien cerca de la verdad. But in 10 hours,
Pero en 10 horas it has gone way off. Se ha ido a la distancia. People today say, oh, the Bible, it's old fashioned. Hoy día algunos dicen la Biblia, eso es anticuado. You know, everything in the Bible, you know, it was true, it was good, but you know, when they wrote it, some things were not right. Todo en la Biblia al principio era bastante cierto, pero a medida que escribían fue perdiendo su certeza. And they try to make you look less on the word of God. Y tratarán de hacerte sentirte que eres menos por tu creencia en la palabra de Dios. And when you look less on the word of God, y cuando usted se siente menos y observe menos la palabra de Dios, then suddenly they say, I got revelation, new revelation. Entonces de pronto dirán, yo tengo revelación nueva. And today we name bishop, prophet, and all the names we give, we think those are higher than pastor or evangelist, or we think they're positions. Y hoy día nosotros categorizamos obispo, toda clase de títulos, y creemos que son mejores que pastor, evangelista o cualquiera de estos ministerios. No, those are just functions. No, esas son sencillamente funciones. We are all children of God. Todos somos hijos de Dios. There are no superstars in the kingdom of God. En el reino de Dios no hay superestrellas. You see, God only has children. Verás, Dios solo tiene hijos. You do your part, I do my part. Haz tu parte, yo haré la mía. And what they do is then they start to say, I have new revelation, and they change the word of God. Se la pasan diciendo algunos, yo tengo revelación nueva, y quieren alterar la palabra de Dios. I want to tell you again, God's word never changes. Quiero volvértelo a decir, la palabra de Dios nunca cambia. Hallelujah. 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 Look at Matthew 24:35. Mire lo que dice Mateo 24:35. Heaven and earth will disappear, but my words will never disappear. El cielo y la tierra desaparecerán, mas mi palabra nunca pasará. I want to tell you, no book has ever been criticized like the Bible. Déjeme decirle que ningún otro libro ha sido objeto de tanta crítica como la Biblia. No book has been more judged, more ridiculed, more banned, and more burned than this book. Ningún otro libro ha sido más juzgado, ridiculizado, prohibido y hasta quemado como este libro, la Biblia. And here it is today, given to us. Helo aquí hoy día, nos ha sido dado. Listen to me. Óigame. You know, God has created some laws. ¿Sabe qué? Dios ha establecido algunas leyes. We see these laws in the physical laws of the universe. Estas leyes las vemos claramente en las leyes físicas del universo. Physics and chemistry and the sciences study these laws. Los físicos, los químicos y los científicos estudian estas leyes. You see, when you break the law, you get in trouble. Verá, el quebrantar la ley acarrea problemas. God put some laws for you. Dios estableció leyes para usted. Some of you break them and you blame God. Y algunos las quebrantan y culpan a Dios. No, God put these laws for you, for me. No, Dios estableció estas leyes para usted y para mí. He put them so we will live. Las puso para que vivamos. Look at the physical laws. Mire las leyes físicas. You know, if you jump off a tall building, guess what happens? You're going to go down. ¿Sabe qué? Si uno se lanza desde la altura de un edificio, uno va a caer. Anytime you ignore the laws, what happens? Cada vez que uno ignora las leyes, ¿qué es lo que sucede? When I'm driving the car and I'm going at 100 miles an hour. Al conducir mi auto a 100 millas por hora. And I drive into a wall. Y me estrello con un muro. What happens? ¿Qué pasa? I don't break the law. Yo no quebranté la ley. The law breaks me. La ley me rompió a mí. Did you get that? ¿Lo captó? You see, when I jump off a 50-story building, me lanzo, yo me echo del piso 50 de un edificio, por ejemplo. And when I jump off, y cuando yo me lancé, what happens? ¿Qué pasó? I don't break the law of gravity. Yo no puedo
romper la ley de gravedad. The law of gravity breaks me. La ley de gravedad sí me va a destrampar a mí. Are you with me? ¿Me está oyendo? You see, in the same way, God established moral and spiritual laws in His Word. Verá usted, de igual manera Dios estableció leyes morales en su palabra. It was given for our benefit. Fueron dadas para nuestro beneficio. So that we will live proper lives. Para que vivamos las vidas de manera apropiada. And when we break these spiritual and moral laws, y al pretender quebrantar estas leyes espirituales y morales, actually, we don't break them, they break us. Realmente no las rompemos nosotros, sino ellas a nosotros. For instance, por ejemplo, half the problems we have in society. La mitad de los problemas que hay en la sociedad. You know, in society there is something called sexually transmitted diseases. ¿Sabe qué? A nivel social hay algo que se le denomina enfermedades de transmisión sexual. You know, if you followed God's moral law in this world, there wouldn't be any sexually transmitted diseases. ¿Sabe qué? Si uno se ciñe a las leyes morales de Dios en este mundo, no habrá peligro de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Why? ¿Por qué? Because God's law, one of them, says no sex outside of marriage. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios, una de ellas dice prohibido las relaciones sexuales fuera del matrimonio. So, you know, we think we're breaking the law. Entonces se piensa que uno está quebrantando la ley. No, you're breaking the protection of God. No, lo que se está quebrantando es la protección de Dios. Look at what happens when you have sex outside of marriage. Mira lo que sucede al sostener relaciones sexuales extramaritales. It's not just disease. O premaritales, no solamente una enfermedad. Relationships are broken. Las relaciones se rompen. So much of hurt. Tanto dolor. So much a problem. Tanto problema. And what happens? ¿Y qué pasa? What happens? ¿Qué sucede? Children's lives are ruined. Se arruinan las vidas de los hijos. I've seen 12-year-old children trying to commit suicide because the mother and father have broken up. Me ha tocado ver hasta niños, niñas de 12 años tratando de suicidarse. ¿Por qué? Mamá y papá se separaron. You see, God put these things. Verá, Dios colocó estas cosas, las estableció. Whether it be premarital sex, ya sea relaciones sexuales premaritales, or adultery, or pornography, or murder, or lying, sin is sin. O adulterio, o pornografía, o crímenes, asesinatos, homicidios, todo eso es pecado. La mentira también es pecado. This is not Hosanna Church's code of ethics. Esto no es el código de ética de la iglesia Hosanna. It's God's code of ethics. Es el código de ética de Dios. God does it for your benefit. Dios lo hizo para tu beneficio. God tries to take away your pain. Dios trata de evitarte dolor. He says, oh, you know, God doesn't condemn sinners. Algunos dicen, bueno, pero es que Dios no condena a los pecadores. No, God says He loves everybody. No, Dios dice que él ama a todos. You know, in our church in Sri Lanka, People's Church. ¿Sabe qué? En nuestra iglesia allá en Sri Lanka, nuestra congregación se llama la Iglesia del Pueblo. We say that our church is not a hotel for the righteous. It is a hospital for the unrighteous. Tenemos una frase que decimos, nuestra iglesia no es un hotel para los justos, sino que es un hospital para los injustos. We love sinners. Amamos a los pecadores. We love those who don't have it all together. Amamos a aquellos que tienen vidas deshechas. Now we don't condone the sin. Ahora nosotros no valoramos el pecado. Because the word of God is our measure. O no lo aprobamos porque la palabra de Dios sigue siendo lo mayor para nosotros. In our church in Colombo, if we condemn all sinners. En nuestra iglesia, nuestra congregación allá en Colombo, si condenamos a los pecadores, there'd be nobody in my church. No quedaría nadie en la iglesia. Including the pastor. Si los condenáramos, nadie quedaría, incluyendo al pastor. Because the Bible says we have all sinned, Romans 3:23, all sinned and fallen short of God's glory. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. But you see, God's word is our measure. Pero verá usted,
Nuestra medida es la palabra de Dios. It never changes. Lo que nos mide nunca cambia. It never changes. Nunca cambia. It never changes. Nunca cambia. His love for you never changes. Su amor por ti nunca cambia. His word never changes. Su palabra nunca cambia. He wants you to hold on. Quiere que te aferres. He wants you to hold on to the truth. Quiere que te agarres de la verdad. Through COVID-19. A través del COVID-19. Still the world has no answers. Aún el mundo no tiene respuestas. But God knows what he's doing. Mas Dios sabe lo que hace. And God wants you to hold firm. Y Dios quiere que te mantengas firme. And the final thing I want to leave with you. Y lo último que quiero dejar con usted. God's purposes for you never change. Los propósitos de Dios para con usted nunca cambian. God's purpose for you never changes. El propósito de Dios para con usted nunca cambia. I want to tell you long before you were born. Quiero decirle que mucho antes que usted siquiera hubiese nacido. Long before your mother and father even met. Aún mucho antes que tu padre y madre se conocieran. God thought about you. Dios pensó en usted. He has a plan for you. Él tiene un plan para ti. And he knows what he wants from you. Y él sabe lo que él quiere de ti. Nobody can take that away from you. Nadie te lo puede quitar. God didn't want you to survive in this world. Dios no pretendió que solo sobrevivieras en este God mundo. God wants you to thrive. Dios quiere que avances. You have a short time here. Es un tiempo corto el que tienes aquí. But you're not just existing. Pero no estás meramente existiendo. God has a plan. Dios tiene un plan. He created you for a purpose. Te creó con un propósito. I want to tell you, I don't care what has happened in your life. Te quiero decir, no importa lo que haya pasado en tu vida. Something may have happened. Puede que algo haya pasado. You may have made a mistake. Tal vez cometiste un error. It doesn't matter. No importa. God's plan for you, God's purpose for you never changes. El plan de Dios para ti, el propósito de Dios para ti nunca cambia. Hey, if you're breathing right now. Y si ahora mismo estás. Take your hand and put it on your heart. Aquí pon tu mano sobre el corazón. Or put it on your pulse. O sobre tu pulso, si estás respirando. I want to tell you, if your heart is beating, God has a purpose for you. Quiero decirte que si tu corazón sigue latiendo, es porque Dios tiene un propósito para ti. And it has not changed, no matter what. Y no ha cambiado a pesar de lo que sea. Look at Psalm 33:11. Mire lo que dice, por ejemplo, el Salmo 33:11. But the Lord's plans stand firm forever. His intentions can never be shaken. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. It doesn't matter what mistakes you have made. No importa los errores, equivocaciones que hayas cometido. It doesn't matter. There are some of you God called you when you were young. No tiene que ver con que Dios algunos los llamó pero bien jovencitos. Some of you listening to me, God called you to serve him. Algunos que me están escuchando, Dios a usted le llamó para servirle. Then you got married. Luego usted se casó. You had children. Nacieron los hijos. And things changed. Y las cosas cambiaron. And some of you say I married the wrong person. Algunos dicen me casé con la persona incorrecta. Some of you saying I made a big mistake. Algunos otros dicen cometí un gran error. And now everything is over. Y ahora todo se acabó. I don't know what to do. No sé qué hacer. I want to tell you, regardless of what has happened in your life. Déjeme decirle, a pesar de lo que haya pasado en su vida. Regardless of all the mistakes. A pesar de todos los errores. God has not given up on you. Dios no te ha dejado. No matter what has happened. Dios no ha desistido de usted. God has a plan. Lo que haya pasado, Dios tiene un plan. Even all those dumb, stupid decisions you made. Aún a pesar de todas esas decisiones tontas, ridículas, torpes que uno haya cometido. You know, in English, I don't know in Spanish how it is. In English, you say when something you plan to do, you say, "Oh, I was going to do that. That is my plan A." Bueno, no sé cómo se dirá acá en la cultura hispana, pero o en español, pero en inglés a veces usamos la expresión, bueno, yo pensaba hacer tal cosa, ese era mi plan A. And when that gets messed up, y cuando eso se echa a perder, and you make mistake, y uno comete un error, then you start not to do that, you start to do this, and you say, "Oh, I missed plan A, but I'm going to do plan B." Entonces uno lo que dice, por ejemplo, es, bueno, fallé en el plan A y ahora voy a implementar el plan B. The second best. Lo segundo mejor. The not so good plan. El siguiente plan que no es exactamente tan bueno. Plan B. El plan B.
Friend, listen to me. Óigame, amigo. Child of God, listen to me. Hija, hijo de Dios, óigame. When you are washed in the blood. Cuando eres has sido lavado en la sangre. Spirit of God is in you. Cuando el Espíritu de Dios está en ti. When God is your God. Cuando Dios es tu Dios. And He leads you. Y él te guía. It doesn't matter if you made a mistake. No tiene que ver si cometiste un error. It doesn't matter if you couldn't accomplish plan A. No importa si no pudiste cumplir el plan A. For the child of God, there is no plan B. Para cuando se trata del hijo de Dios, no hay ningún plan B. No plan B. Desde la perspectiva de Dios, no hay plan B. You have still plan A. Tú sigues siendo el plan A. God is going to take you through. Dios te llevará adelante. He's going to use you. Te va a usar. He's going to anoint you. Te va a ungir. He's going to accomplish his purpose through you. Cumplirá su propósito a través de ti. Oh, the devil is a liar. Oh, el diablo es mentiroso. The devil is a deceiver. El diablo es engañador. Oh, he's condemning you. Te la pasa condenándote. And condemning you. Y te condena. God didn't come to die for the righteous. Dios no vino a morir por los justos. He came to die for you and me, the ones who have failed. Vino a morir por usted y por mí, los que hemos fallado, fracasado. There is no plan B for you. En cuanto a usted se refiere, no hay plan B. Some of you are saying, but pastor, what about my divorce? Algunos están diciendo, pastor, ¿y qué de mi divorcio? So what about your divorce? Bueno, ¿y qué de tu divorcio? What about it? ¿Qué de eso? It happened. Ya pasó. It's not the unpardonable sin. No es un pecado imperdonable. I don't know what happened. No sé qué pasó. But God didn't say, okay, if you have your marriage perfect, then I will use you in plan A. He says, no, I will use you the way you are, with the background you have, with everything you have. I will use you right to the end of time. Bueno, pero Dios no dice ahí, si tienes un matrimonio perfecto, yo te usaré. Y si se echó a perder tu matrimonio, entonces yo no te voy a usar. Él dice, yo te voy a usar a pesar de tu pasado. Hasta lo último de la línea te voy a usar. Aleluya. 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 Some of you are saying, pastor. Algunos de ustedes dicen, pastor. What about my abortion? ¿Y qué del aborto que cometí? What about your abortion? ¿Qué de tu aborto? It happened. Ya sucedió. You see, I don't know about you, but Jesus Christ died on the cross because of my failings and everything in your life that went wrong. Mire, yo no sé de usted, pero yo lo que sí sé es que Jesucristo murió sobre la cruz aún por causa de mis fracasos y por todo lo incorrecto que haya podido suceder en nuestras vidas. You see, the devil has lied to some of you. Verás, el diablo ha mentido a algunos de ustedes. And because you failed. Y porque fracasaron. He's saying you can't be used anymore. Se la pasa diciéndote, ya tú no puedes ser usado. You won't have the same anointing. Ya no volverás a tener la misma unción. You can't accomplish God's purpose. Tú no podrás cumplir el propósito de Dios. Listen to me carefully. Escúcheme con cuidado. God has no plan B for you. God only has plan A. Dios no tiene ningún plan B para usted. Dios solamente tiene el plan A. He forgives you of all sin. Te perdona todo pecado. He wants to use you for the reason he created you. Te quiere usar por la razón que te creó. Because he is your God. Porque él es tu Dios. He has a plan for you. Él tiene un plan para ti. His purposes prevail. Su propósito permanece. God will never stop loving you. Prevalece, Dios nunca dejará de amarte. Oh, you can never stop God from loving you. Oh, no se puede impedir que Dios le ame a uno. Friend, I want to close with this. Así que quiero cerrar con esto. Don't forget that you are God's man. No olvide que usted es el hombre de Dios. You are God's woman. Usted es la mujer there de Dios. There are no superstars in the kingdom. En el reino no hay superestrellas. There are only children. Tan solo hay hijos. God made you the way you are because he wanted you that way. Dios te creó como eres porque te quería así. You can't do what I can do. No puedes hacer lo que yo puedo hacer. But I can't do what you can do. Pero yo tampoco puedo hacer lo que tú haces. You're a child of God. Eres hijo de Dios. He has a plan for you. Él tiene un plan para ti. He wants it accomplished. Quiere que se cumpla. God's love for you never changes. El amor de Dios para ti nunca cambia. God's word never changes. La palabra de Dios nunca cambia. But you see, God's plan and purpose for you
never changes. Entiéndalo bien, por favor, el plan y el propósito de Dios para ti nunca cambia. You know, God doesn't bless buildings. Verá, Dios no bendice edificios. He doesn't bless TV cameras and equipment. Él no bendice cámaras y equipo televisivo. God doesn't bless pulpits and instruments. Dios no bendice púlpitos e instrumentos. God only anoints. He doesn't anoint buildings. He doesn't anoint TV. He doesn't anoint pulpits. He doesn't anoint instruments. Dios solamente unge y capacita, no a el edificio, ni a todo lo que se usa para la transmisión televisiva, ni los instrumentos, ni los púlpitos. But God anoints men and women. Pero Dios unge a hombres y a mujeres. God only anoints men and women. Dios solo unge hombres y mujeres. You are God's man. Eres el hombre de Dios. You are God's woman. Eres la mujer de Dios. You are God's plan. Eres el plan de Dios. Stand your feet. Póngase en pie. And say, Lord, here am I. Y dígale, Señor, heme you aquí. You do not change. Tú no cambias. The devil is a liar. El diablo es mentiroso. He is a deceiver. Es engañador. But I know that I am in your plan. Pero sé que sigo en tu plan. God, that you will use me. Dios, que tú me you uses. Will complete the work. Que completes la obra. I give my life to you. Te doy mi vida. To you. A ti. To you. A ti. To you. A ti. I dedicate my life to you. Te dedico mi vida. Because you love me. Porque me amas. Your word never changes. Tu palabra nunca cambia. And your plan never changes. Y tu plan nunca cambia. Raise your hand. Mantenga esa mano en alto. Father, I pray for my brother and sister. Padre, oro por mi hermano y mi hermana. I pray that, Lord, your word will be stronger than the voice of the enemy. Padre, yo te pido que tu palabra sea más fuerte que la voz del enemigo. You have raised my brother for such a time as this. Levantaste a mi hermano para un tiempo como este. Lord, my sister has been through a lot of trials. Señor, mi hermana ha pasado por muchas pruebas. And in her mind she has failed. Y en su mente, para ella, ella ha fracasado. But today you reminded her and said, no, you are my child with righteousness and holiness. Mas hoy tú se lo recuerdas, Señor. No, tú sigues siendo mi hija con justicia y santidad. And I am going to use you. Y te voy a usar. God is going to use you. Dios a usted le va a God usar. God is going to complete the work he has started in you. Dios va a completar la obra que empezó en usted. There is no plan B. There is only plan A for your life. No hay plan B. Solamente hay un plan A para tu vida. God is going to take all those things that went wrong in your life. Dios va a tomar todas esas cosas que salieron mal en tu vida. Oh, hallelujah. He is going to turn it for good. Oh, hallelujah. Él las va a hacer que obren para bien. He is going to use you. Él te va a usar. He is going to bless others through you. Bendecirá a otros a través de ti. Say, Lord, here am I. Dígale, Señor, aquí estoy. Here am I. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Praise him. Vamos, alábele, alábele, alábele. Dele gloria. Dele honra. Aleluya. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Give him glory. Dele gloria. Dele gloria.